Hola amigos, en esta ocasión le presentamos el modelo RS del fabricante Leo. Leo es un fabricante de armas que antes era conocido con el nombre de Carrera. Esta es una pistola traumática, maneja munición de 9 milímetros y es traída de Turquía. Este modelo semeja a la Petrovereta 92, pero más pequeña, viene siendo como una Beretta mini. Este es el seguro, y esta palanca o este pin es el pin de desarme. Es un arma traumática, maneja munición de 9 milímetros y viene con el cañón abierto. Bueno amigos, ahora procedamos con la revisión de la capacidad de proveedor de esta pistola. Catorce cartuchos y puede llevar uno en la recámara. Así podrían llevar 15 cartuchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Es una pistola liviana, de fácil manejo. Viene con una cacha táctica, ergonómica, con partes antideslizantes. Bueno amigos, ahora procedamos con el arme y desarme de este modelo. Desarmémosla. Primero revisen que no tenga munición, toda arma tienen que revisar eso. Esta pistola, como todas, verifiquen que el pin de seguridad esté en su posición siempre, para alguna eventualidad. Cuando la pistola la desarmen o le empiecen a disparar, perdón, cuando le empiecen a disparar no se les desarme en el momento de un disparo. Este pin de seguridad se coloca en esta posición y se retira hacia arriba, se jala. Deslizamos el carro hacia atrás y retiramos el carro. Bueno amigos, es una pistola de fácil desarme para la limpieza. Ustedes la limpian con un trapo de microfibra para que no se les pegue los hilos de los limpiones, y retiramos el aceite viejo que tiene y le colocamos uno nuevo. Lo mismo en las en los mecanismos de resorte, y procedemos al arme de esta pistola. Esta pistola no tiene derecho ni revés, entonces como puedan lo pueden meter el resorte, no hay problema. Colocamos esta pieza va con la parte curva hacia arriba bajo el cañón. Colocamos el resorte, la varilla y el carro. El resorte va por abajo y el cañón va por encima. Es fácil de limpiar, de manejar, de desarmar. Colocamos esta pieza acá y deslizamos el carro. Ahí. Y limpiamos los excesos de aceite. Eso es todo. Es una pistola de fácil arme y desarme.
es un arma traumática. Bueno, amigos, esta es la pistola Leo RS-20. Como les comenté, es de origen turco y semeja a la pistola Beretta 92 Mini. Viene con su mango ergonómico, como les comenté. Es una pistola que pueden colocar aquí una linterna o un láser. Maneja munición de 9 milímetros, viene con el cañón abierto, como pueden ver. Maneja munición de 9 milímetros, ojiva de goma. Bueno, amigos, ahora acompáñenos a hacer la prueba de disparo. Disparo con la pistola RS-20. Esta es una pistola traumática, maneja munición de 9 milímetros. Vamos a hacer la prueba de disparo. Estos son los disparos de la pistola RS-20. Bueno, amigos, hasta una próxima ocasión. No más dolores de cabeza o temores. Airguns Colombia te trae la solución para no tener inconvenientes con las autoridades dentro del país por transportar tu arma no letal. Recuerda, las armas no letales son todas aquellas armas que sirven para practicar algún deporte, para defensa personal o si te gusta coleccionarlas. Y sí, son permitidas bajo el decreto 2535 del 17 de diciembre de 1993. Y por eso, hoy te ofrecemos nuestro nuevo servicio, el de registro y control de armas no letales. ¿Cómo registrar tu arma? Pon mucha atención, aquí te lo contamos. Ingresa a la página web www.airgunscolombia.com.co. En la página, busca la pestaña Registro y Control de Armas. Despliega la pestaña Registro y Control de Armas y das clic en Formulario de Registro. Diligencia el formulario llenando absolutamente todas las casillas que allí se encuentran, menos las de la primera fila, como se muestra en el video. Recuerda, en la sección de Categoría, debes indicar primero qué tipo de arma es. Solo puedes marcar una opción. Debes indicar si es de paintball, airsoft, arco, neumático, PSP, fogueo, traumática o pimienta. Recuerda, solo una opción. Y después, marcas qué uso le vas a dar. Si es para practicar algún deporte, defensa personal o para colección. Luego, debes indicar si este registro que estás haciendo es nuevo o por renovación. Escribes tu ciudad, departamento y fecha de nacimiento. Para finalizar, referenciando los datos del arma, marca, modelo y serial. Después de diligenciar el formulario, lo descargas y lo imprimes. Cuando esté impreso, lo firmas. Envía los siguientes documentos al correo electrónico airgunscolombia@gmail.com y los documentos son: comprobante de pago a la cuenta Bancolombia, formulario completamente diligenciado,
Foto de la cédula por ambas caras. Foto en fondo blanco del solicitante y en formato JPG. Tres fotos del arma a registrar. Una foto por el lado derecho, una foto por el lado izquierdo y una foto más detallada y nítida del serial del arma. Escáner de la factura de compra del arma. Escáner del acta de importación o también conocido como manifiesto de importación. Y por último, foto del carnet de propiedad del arma. ¿Y por qué todos estos requisitos para expedir un carnet? El coronel Juan Carlos Vargas de la Policía Metropolitana de Bogotá te cuenta. Si la persona no está cometiendo un hecho delictivo, pero si al contrario no porta los documentos que hemos relacionado acá, pues de igual manera se incautará el arma. Al vender el arma, verifiquen que la persona que la está comprando esté afiliada a un club deportivo. Y en segunda instancia, registrar todos los datos de la persona. Entonces, en algunos establecimientos que tenían dentro de sus registros venta de estas armas, pero no tenían ninguna información a quién se la habían vendido, pues precisamente en el momento vienen haciendo la regulación y se pone a disposición la licencia de funcionamiento de estos establecimientos para que sean sancionados o en algunos casos, de acuerdo a la gravedad, sea cancelada esa licencia de funcionamiento de ese establecimiento. A partir de la recepción y aprobación de los documentos, Airguns Colombia toma 2 días en generar el carnet de registro y control de armas. Luego de ello, se le entrega a la empresa de envíos para que haga la correspondiente entrega al solicitante. Es decir, el solicitante del carnet debe esperar 2 días más lo que demore la empresa de envíos en hacer la entrega de la encomienda. Y adicional a ello, el costo del envío corre por cuenta del solicitante. Ten presente que si tienes varias armas, por cada una se entrega un carnet. Esto porque todos los seriales son diferentes. Airguns Colombia solo recibe los documentos para consolidarlos y guardarlos en nuestras bases de datos. Y por ese motivo nos permitimos aclarar. No generamos facturas de armas que no hayan comprado con nosotros. No generamos el manifiesto de importación. No generamos el carnet de propiedad del arma a menos que la hayan comprado con nosotros y tampoco tomamos las fotos del carnet. Además, vale la pena explicar que la ley permite que el registro y control de armas de las armas no letales sea expedido por clubes deportivos, como se nos fue otorgado a nosotros. Por ese motivo, Indumil no tiene nada que ver con este registro, ya que esta entidad únicamente regula las armas de fuego. Y una última aclaración, este carnet de registro y control de armas es para presentarlo junto con toda la demás documentación cuando estás transportando el arma, sea por carretera o al ingreso de los aeropuertos. Recuerda, el porte de las armas no letales en lugares públicos, donde se encuentren aglomeraciones de personas, intimidar a los ciudadanos y demás situaciones que dicta el código de la policía no está permitido. Y si llegas a tener algún inconveniente, por favor no olvides informar al Club Airguns Colombia cualquier novedad que se presente con tu arma. Ya lo sabes, evita dolores de cabeza y anímate a registrar tu arma no letal cuanto antes con Airguns Colombia. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides ver nuestro próximo video.